en la medida de hoy lo que pasó fue que se aplazó la audiencia con la finalidad de que se le diera el plazo a la defensa y al imputado de presentar pruebas y presentar documentos a favor de su defensa. Eso fue. ¿Qué estaba conociendo? Hoy se estaba conociendo la audiencia preliminar, estaba fijada para el día de hoy y se aplazó para el día 20 del próximo mes de agosto. Ah, en lo adelante entendemos que ese día se dictará auto de apertura a juicio y ya de ahí entonces el tribunal de juicio va a determinar sobre la culpabilidad o la inocencia de ese imputado. Nosotros entendemos que aquí hay una tentativa de asesinato y que ese joven será sancionado como establece la ley, con una pena de 30 años para esos casos. En la medida de hoy lo que pasó fue que se aplazó la audiencia con la finalidad de que se le diera el plazo a la defensa y al imputado de presentar pruebas y presentar documentos a favor de su defensa. Eso fue. ¿Qué estaba conociendo? Hoy se estaba conociendo la audiencia preliminar, estaba fijada para el día de hoy y se aplazó para el día 20 del próximo mes de agosto. Ah, en lo adelante entendemos que ese día se dictará auto de apertura a juicio y ya de ahí entonces el tribunal de juicio va a determinar sobre la culpabilidad o la inocencia de ese imputado. Nosotros entendemos que aquí hay una tentativa de asesinato y que ese joven será sancionado como establece la ley, con una pena de 30 años para esos casos.